El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Muertos al pecado, Romanos capítulo 6 versículos 1 al 14. La muerte de Jesús en la cruz nos ha dado libertad, privilegios y autoridad, y una de las que quiero resaltar en este artículo es la libertad que Dios nos ha dado sobre el pecado.
En Cristo me puedo sentir muerto al pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios, es lo que nos impedía acercarnos a Él, pero, a eso vino Jesús, a quitar esa separación que había entre nosotros y Dios. Es por eso que en su palabra nos dice, que si estamos en Él, no hay razón para seguir llevando una vida de pecado. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 3. Al contrario, debemos vivir una vida nueva, fuera del dominio del pecado. Romanos capítulo 6 versículo 4. Dios nos ha justificado, nos ha librado del dominio del pecado, por lo cual ya no tenemos que obedecerlo cuando se presente a nuestra vida. Romanos capítulo 6 versículos 5 al 7. Aunque Cristo ya nos haya librado de la esclavitud del pecado, Él seguirá rondando tu vida, seguirá apareciéndose de muchas maneras, buscando la forma de volverte a ser su esclavo si tú lo obedeces. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6 versículo 16, que a quien obedecemos de Él somos esclavos. Entonces, si el pecado nos visita y nos dejamos seducir por él, de tal manera que caemos, estaríamos siendo esclavos del pecado. Y solo se le paga interés a aquel a quien se le debe, y la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 12 me dice que yo soy deudor de Cristo y no de la carne, por tanto, no tengo por qué obedecer y hacer lo que la carne quiera. Mientras estemos en la carne, el pecado jamás dejará de presentarse a nuestra vida, aunque Jesús haya pagado nuestra deuda, el pecado sigue creyendo que aún le debemos, porque tenemos algo que le pertenece y es la carne, y donde hay carne, hay pecado. Hay un error en el cual caen muchos cristianos, y es el creer que han pecado por tener tantas tentaciones. Y no es pecado ser tentado, pecado es ceder a lo que esa tentación quiere que hagamos. Pero nosotros, a pesar de que seamos tentados por el pecado, debemos seguir firmes en la libertad y autoridad que Jesús nos dio, de poder decirle no al pecado. Y podremos decirle no al pecado siempre y cuando creamos en la libertad que Jesús me dio, y viva una vida en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo me debo sentir frente al pecado? Dios dice en su palabra, específicamente en Romanos capítulo 6 versículo 11, que nosotros nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios, si hemos creído en Jesús y hemos sido bautizados en Él, así es como nos debemos sentir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos consideramos muertos al pecado, debemos tener las mismas características de una persona muerta. Características de una persona muerta. Ahora, veremos algunas características de una persona muerta físicamente, y son las mismas que un cristiano nacido de Dios debe tener. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera característica: los muertos no sienten, ni desean. Cuando una persona muere, ya no siente, ni desea nada de lo que está en el mundo, porque ya no está presente. No siente dolor si lo golpean, ni le duelen los insultos, etc. Un cristiano debe tener esta característica, las cosas del mundo ya no nos deben atraer, el rechazo y los insultos no nos debe desanimar, nuestros deseos deben ser alcanzar las cosas de arriba, debemos sentir amor por las cosas de Dios, nuestro deseo debe ser tener una relación con Dios y alcanzar la santidad que Él nos demanda. En esto se deben resumir nuestros sentimientos y deseos. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Segunda característica, los muertos no tienen emociones. Los muertos pierden toda sensibilidad emocional frente a las situaciones. Para un cristiano debe ser lo mismo, cuando pasemos por pruebas y tribulaciones, las emociones no nos deben dominar, al contrario, debemos enfocarnos en Dios, y creer como dice su palabra que Él tiene control sobre todas las cosas. Tercera característica, los muertos no se mueven por sí solo. Todos sabemos que cuando una persona muere, ya no se mueve por sí solo, alguien lo debe hacer. Y esta es una de las características que los cristianos más debemos desarrollar, el aprender a movernos solo cuando Dios nos diga. Pero la mayoría de nosotros los cristianos en ocasiones nos movemos por nuestras emociones, a veces hacemos las cosas como nosotros consideramos que son correctas, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos debemos ser 100% dependientes de Dios, y ser como muertos en las manos de Dios, si Él no nos dice que nos movamos, no nos debemos mover. Debemos ser como el pueblo de Israel, que solo se movían cuando la nube o la columna de fuego se movía. Leer Números capítulo 9 versículos 15 al 23. Cuarta característica. Los muertos no tienen vida. Es más que obvio, que los muertos no tienen vida, pero esta característica tiene que ser fundamental en la vida de todo cristiano. Pero sucede que es la que pocos tienen, y digo pocos, porque hoy en día, muchas personas que se consideran cristianos, aún siguen siendo dueños de sus vidas, sus pensamientos y deseos. Pero aquel que ha nacido de Cristo sabe y entiende, que su vida ya no le pertenece, porque así como Jesús murió en la cruz, él también murió con Cristo, y así como Jesús resucitó, él también resucitó, pero no para vivir para él, sino para Dios. Si estoy muerto al pecado. 1. El pecado no reinará en mí, por tanto, ya no lo obedeceré cuando quiera.
Romanos capítulo 6 versículo 12. 2. Ya no uso mis miembros como instrumentos para pecar, sino para glorificar y exaltar a Dios. Romanos capítulo 6 versículo 13. 3. El pecado ya no tiene dominio sobre mí, por la libertad que Jesús me ha regalado. Romanos capítulo 6 versículo 14. Guárdate del pecado, y mantente firme en la libertad que Jesús te dio. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta.